eso, no sé si sea lo mismo. Tengo mi carácter muy fuerte. Soy muy fácil de enojarme. Si algo a mí no me parece, me enojo así rápido. Pues. A veces lo demuestro y a veces simplemente me quedo callada. Con mis gestos lo dicen todo. Pues. Y de hecho, tú no quieres ser así, ¿no? Tú no quieres ser así. ¿No? Pues no, de hecho, siempre he sido así desde muy pequeña. Sí, soy fácil de enojar, pero luego se me pasa, o sea, me enojo al instante y a veces digo cosas que no de que no pasan. Sí, pues digo, pero de hecho tú no quieres ser así, ¿no? No. Tú has pedido perdón a Dios por pecado, rebeldía, todo a Dios, ¿no? Has pedido perdón a Dios, ¿no? Sí. Ha perdonado a todo el mundo, ¿no? Ha perdonado a gente. Sí. ¿Ha tocado tu baño y lo ha perdonado? Sí. ¿Te han hecho el baño? Que hay no física, bueno, sí, así que me hayan hecho daño físicamente. ¿Con palabras? Sí, sí, he perdonado. ¿Ha perdonado? Sí. Okay. Dice Señor Jesucristo. Confieso pecado de rebeldía. Confieso pecado de rebeldía. Renuncio a ese pecado, Señor. Renuncio a ese pecado, Señor. Y te pido que me perdones. Y te pido que me perdones. Y yo perdono, Señor. Y yo perdono, Señor. A todas las personas. A todas las personas. Que me hayan hecho daño de alguna u otra forma. Que me hayan hecho daño de alguna u otra forma. Y también le pido perdón a todas esas personas ante tu presencia, Jesús. Y también le pido perdón a todas esas personas ante tu presencia, Jesús. Yo estoy arrepentida, Jesucristo. Yo estoy arrepentida, Jesucristo. Y te quiero servir. Y te quiero servir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por perdonarme. Por perdonarme. Todo demonio de ira. Y todo demonio de ira. Todo demonio de ira. De rebelión. De rebelión. O afines. O afines. No los quiero. No los quiero. No los acepto. No los acepto. Renuncio a todos ustedes. Renuncio a todos ustedes. Ok. Ya que le arrancó el rato, aplaste los brazos. Porque si no más tranquilo. ¿Tú crees que vas a la iglesia todo? ¿Crees que tiene todo? Vamos a orar a que el Señor te haga el lado de ti. Padre, sigo en tu presencia, Rey de Reyes, Señor, Señores. Sea una vez más glorificado siempre en tu derecho. Y que este testimonio, Señor, llegue en parte a mucha gente, Dios mío. Y que la gente vea, Dios mío, que tú eres real. Y tú eres vivo de ahí de hoy, que tú eres poderoso, Señor. Y nos ama. Y que como nos estamos libres, Señor. Para honrar tu nombre. Con esta otra liberación, mi Rey. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, como siempre, tú eres el que hace la obra aquí. Tú eres el que hace la obra. Colocamos la armadura de Dios, colocamos la armadura de tu sangre, Señor. Gracias, Rey. Amén. Bien. Cierra los ojos, porque ya tuviste video de liberación. ¿Has visto videos? ¿De liberación? ¿Mío? Sí. No. No tiene un video. ¿Y por qué no lo has visto? No lo he visto. Tú oras, ¿no? Tú oras. Sí. Como acaba tu liberación, vas a tener que aprender sobre liberación, ¿ok? Porque tienes que aprender sobre eso y tienes que aprender a orar, a guerrear. Jesús te va a liberar ahora, pero tú también te mantienes esa liberación. Se obtiene y también se mantiene. ¿Okay? Se obtiene y también se mantiene. Eso depende mucho de ti. Bien, cierra los ojos, por favor. Ahí. Cierra los ojos. De bueno, te prohíbo que en nombre de Jesús hace cualquier espectáculo aquí. ¿Está claro, demonio? Demonio de rebelión, de rebeldía, de ira, de enojo, todos ustedes escuchen lo que usted lo va a explicar a ustedes. A recordar. Algo pasó para que ustedes estén esta joven. Entiendo, parece que donde pasaba los padres, abuelos hicieron algo que ofendieron al Señor. Alguien hizo algo que ofendió al Señor. Ustedes saben, todos saben que el Señor es santo.
El Señor es santo, santo, santo es el Señor. Y a Él cuando lo ofenden, cuando pecan las personas, a Él lo ofenden, incluso Él sufre por eso. Y cuando ustedes entran a ejecutar esa maldición, es el resultado de ese pecado. Esa maldición trasciende a la futura generación. Entiendo que ustedes ahí por maldiciones generacionales, en esta joven, ofendieron al Señor. Esa es la razón que están ustedes en esta joven. Ustedes vienen a robar, matar, destruir, vienen ustedes. Pero el problema fue el pecado. Algo pasó. Algo pasó. Ahora usted sabe bien que esta joven le pertenece a Jesucristo ahora. Él entregó el corazón a Jesús, mi Señor. Y eso hace la gran diferencia. Hace la gran diferencia. Esta joven merecía castigo, pago, por el pecado que cometió el antepasado. Claro que sí. Y si usted está haciendo eso. Pero ya Jesucristo, todo el castigo que esta joven merecía, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario, su cuerpo. A lo golpearon, lo humillaron. Hicieron de todo a Jesús de Nazaret. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Porque alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Jesús nunca pecó, se hizo como pecador ahí. Y todo el castigo de Jesús lo recibió. Jesús pagó totalmente la deuda de esta mujer y de la humanidad. Tú lo sabes bien. Así que el tiempo usted se acabó en ella. Demonio, antes de irte, ¿tienes algo tú que decir? Demonio, antes de irte, ¿tienes algo tú que decir? Da la tercera invitación. Demonio, da el número de Jesús. Antes de irte, ¿tienes algo tú que decir? ¿Algo que decir? ¿No? Ok. Recoge toda esta mujer, ¿ok? Te mantén allá para siempre en el nombre de Jesús. Nunca jamás vuelve a entrar a esta mujer, ni su casa, para ganar nada. Vete a mujer en el nombre de Jesús para siempre. Fuera ira, fuera enojo, fuera rebelión. Fuera allá para siempre en el nombre de Jesús. Esta mujer queda libre ahora. Jesús, compará. No se cae un solo demonio en esta mujer. Ni uno solo se queda ahí. Fuera de ahí. Te arranco de ahí, te desarraigo en el nombre de Jesús de ella, no lo necesitamos esta mujer. El trabajo tío se acabó ahí, incluso las brujerías. Todos los pactos que están en el colegio de ellos han cancelado. Han cancelado toda la brujería que hayan hecho a esta mujer, a esta niña, los antepasados. O todos los pactos que hayan hecho ahí. Todos son en el nombre de Jesús, todos los que han cancelado. Cancelado todos los conjuros, los rezos, la palabra de maldición que han hecho con la brujería esa. Saco muñecos, saco todas las agujas que le han puesto ahí. O las agujas, o muñecos, o fotos que le han puesto ahí, esa con todas las agujas. Todos los amarres que hayan hecho ahí, todo lo destruyo, lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ha cancelado, toda, incluso con las comidas, con las bebidas, todo lo que ha cancelado en el nombre de Jesús. Todas las comidas del centro de mujeres, o a familiares, o antepasados que hicieron con las comidas, brujerías ahí, todo lo que han cancelado en el nombre de Jesús. Todos, todo lo que ha cancelado, todo lo que ha destruido, todos los pactos ahí que han cancelado también destruido, porque el pacto de sangre de Jesús es el que vale en esta mujer, el pacto de sangre es poderoso. Así que ese demonio se acabó, tiene esta mujer. Sacan todo esto para siempre, en nombre de Jesús. Fuera para siempre. Fuera. 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 No hay opción. Aunque se crea que con el demonio ahí, no hay opción. El trabajo usted se acabó en ella. No hay opción. No hay opción. Jesús, ¿verdad? Fuera enojo. Fuera pelea, fuera violencia, fuera desamor, fuera rechazo de ella. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera para todas y todos. Todos fuera de ahí. Suéltenla. 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 En el nombre de Jesús. Suéltenla. Fuera de ahí. Todo el mundo es de sueño, de pesadillas. Estamos necesitados por la pesadilla. Están encerrados de ella en nombre de Jesucristo ahí. Todo lo demás es parte de papá. Todo lo demás es parte de papá, rechazo.
salen de ella. Nombre de Jesús, salen de ella para siempre. Por hoy. Todo lo que está afectando con el sueño, con esa pesadilla, o sea, de miedo ahí, de la cobija y esas cosas ahí. También todos salen de ella en nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí, todos. Todo fuera de ella. Tiene que quedar libre ahora en el nombre de Jesucristo. Salen todos de ahí para siempre. Todo para siempre de ahí. La sangre de Jesús fue suficiente. No puede hacer un demonio en esta mujer. No tiene que hacer un demonio ahí. Todo tiene que ocuparla. En el nombre de Jesús, ocúpala. Guerra, enojo, violencia. Fuera de ahí para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera de su corazón. Sale tristeza. Sale tristeza a esta mujer. Sale sufrimiento. Sale destrucción de ella. Sale rechazo. Sale. Desocupa el sufrimiento. Sufrimiento, desocúpala. En nombre de Jesús, desocúpala. Todo lo demás de su corazón sale de ella. Fuera de ahí. Fuera, sufrimiento, queda sano ahora. En tu nombre, Jesucristo. Sacamos todos los demonios que están aquí, esta niña, Señor. En tu nombre, Jesús. Todos salen de esta mujer, en tu nombre, Jesús. Nada se cae en esta mujer, Señor. Ni en su espalda, nada. Nada. Ni en sus partes íntimas. Nada. Sale amargura. Sale falta de perdón. Sale ira. En el nombre de Jesús, salen todos de ahí. Para siempre. Recibe el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llena a esta niña, Señor. Limpia, si me devuelve para esto, sácalo, Señor, en tu nombre, Jesús. Se ha sacado todo el Espíritu Santo de Dios, todo, que tenía que andar limpia. Que limpia, no se queda nada inmundo en esta mujer, Señor. Nada inmundo. Nada inmundo queda en esta mujer, Señor, para tu honra y gloria, Jesús. Nada inmundo queda en esta mujer, todo sacado en tu nombre, Jesucristo. Gracias, a ver, los sonidos. ¿Cómo está, nena? ¿Cómo te sientes? No sé exactamente qué siento. ¿Cómo así? Solo tengo como ganas de llorar. ¿Van a llorar? ¿Y lo estás aguantando? Sí. Tienes que soltarlo todo. Tienes que soltar todo. ¿Tú sufrí mucho, va? Anteriormente, sí. Con lo de la pequeña. La pequeña. Hizo mucho daño, ¿no? Rechazo. Palabras. Sí. Sí, pero... Hace como 7 años, como 6 años, yo tuve una experiencia con la persona que me hacía daño. Me había pedido perdón. Yo en ese aspecto soy como que muy sensible, a mí me hacen muchas cosas, pero a veces sin necesidad de que me pidan el perdón, yo los perdono. Okay. Pero a veces yo misma me doy golpes en la cabeza porque considero que hay cosas que han hecho con mi familia y yo todavía se los paso. Y a veces digo que yo no debería ser así. Porque a veces se pasan de mal plan conmigo, pues. Pero al último termino perdonando a la persona, pues. Claro. Está bien. Incluso hasta me siento más mal yo ver a esa persona que me ha hecho daño a mí y que le ha hecho daño a mi familia. No me gusta que hablen mal de mi familia. No me gusta que les levanten falsos,
mentiras, diciendo que mi familia es esto, que mi familia es el otro, y yo sé que no. Pero al final de cuentas yo terminó perdonándolos y viendo a la cara a la gente que ha hecho eso, porque al último digo, yo no soy nadie como para guardar rencor. Así es. Pero a veces sí. No me gusta y me aferro pues a quien no, pues no deben de ser así. Bien. Cierra los ojos, por favor, ahí. Demonio, en el nombre de Jesucristo, tienen que irte de ella, ¿ok? Tenía confesado con sus labios ahora que ha perdonado a esa persona. Y tú no puedes traer más esos pensamientos a esta mujer. Tienes que desocuparla. Tú sabes que tienes que desocuparla. No te puedes quedar en esta mujer ya. Desocúpala. En el nombre de Jesús, desocúpala, demonio acusador. Fuera de ella. Para siempre. Te arranco en el nombre de Jesús de su mente. Destruyo todo pensamiento ahí en el nombre de Jesús. Toda ataúra la destruyo, en todo el pensamiento demoníaco. Toda ataúra demoníaca la destruyo en el nombre de Jesús. Tienes que quedar libre ahora. Tú no te puedes quedar escondido en ella. Tienes que desocuparla. Desocupa dolor. Dolor. Vete de dolor. Dolor. Vete de dolor. Fuera. Bien, abre los ojos, nena. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien. Hay unas personas en especial que pasó una situación hace poco. ¿Mm? Pasó una situación hace poco.